Estamos súper contentos de que por segunda edición estamos realizando esta campaña. Realmente sumamos ya 20 empresas que están comprometidas con esto. Lo que buscamos con esto es que estas empresas puedan visibilizar el trabajo que ya hicieron de manera interna con sus colaboradores para erradicar los índices de violencia y los feminicidios que tanto tenemos aquí en Paraguay. Buscamos de que se puedan conocer los tipos de violencia, porque muchas veces conocemos de que la violencia es solamente algo físico, se ven los moretones, ese tipo de cosas, pero también hay otro tipo de violencia que no son tan conocidas como la psicológica y económica, y está bueno que la sociedad conozca al respecto. La violencia contra la mujer afecta en todos los ámbitos en donde una persona, o en este caso una mujer, se desenvuelve. En el ámbito familiar, obviamente, en el ámbito académico, y no está exento el ámbito laboral. Afecta directamente a la productividad de las colaboradoras. La calidad de vida tiene muchos aspectos, tiene 50 que nosotros medimos con el semáforo. Uno de los aspectos tiene que ver con la violencia intrafamiliar, donde principalmente en nuestro país la violencia contra la mujer tiene todavía un nivel muy elevado. Entonces, si vamos a mejorar la calidad de vida de las familias paraguayas, no podemos olvidarnos de la calidad de la violencia contra la mujer. Es un elemento que hay que desterrar de este país, y la Fundación Paraguaya se empeña en eso, en trabajar con empresas, trabajar con el gobierno, trabajar con organizaciones de la sociedad civil para concientizar sobre este flagelo y tratar de que en el corto plazo desaparezca, porque es posible que desaparezca. Desde el año pasado vinimos trabajando a full, digamos, con este tema, tanto a nivel Fundación Paraguaya de manera interna, porque los colaboradores también realizan su semáforo, entonces también se hacen las campañas internas con colaboradores de Fundación Paraguaya, pero así también con los colaboradores de la red de empresas. Las empresas de nuestro país aglutinan el mayor número de mujeres, le dan empleo a esas mujeres y tienen acceso a ellas. Por eso nuestro trabajo con las empresas es fundamental en el combate a la violencia contra la mujer. Las empresas también tienen interés en combatir este flagelo, porque tiene que ver no solamente con la preocupación social de la empresa, sino también con la productividad. Una mujer que es violentada en su domicilio, no va a su trabajo, o si va, está preocupada por otros temas, no produce todo lo que debería producir. La alianza con las empresas es por eso fundamental para combatir la violencia contra la mujer. El esfuerzo que puede hacer una empresa no va a poder, nunca va a poder tener el impacto que es lo que puede hacer una red. Nosotros estamos en varias redes, justamente estamos con Fundación Paraguaya en Empresas Sin Pobreza, estamos en el Pacto Global de las Naciones Unidas, trabajamos desde la Mesa de Finanzas Sostenibles, formamos parte de redes internacionales y también formamos parte de redes locales. Y en el marco de estas alianzas, para nosotros es muy importante, ¿por qué? Porque es la forma en que vos vas transformando tu entorno. Y lo haces desde tu lugar, pero lo haces con la fuerza de un grupo que está también impulsando esos mismos valores que uno transmite. Entonces eso tiene otra llegada también. No podemos trabajar por el bienestar de nuestro país pensando solamente en el crecimiento económico. Tenemos que pensar en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias paraguayas. Y eso es lo que nosotros tratamos de impulsar desde la Fundación Paraguaya.